Bien. Mañana le vamos a regresar las tierras al mugroso ese. ¿Qué? ¿Se las vamos a devolver? ¿Qué, no estás de acuerdo? ¿Es que no era lo que querías? ¿No era lo que en el fondo querías? A ver, Emilio, ¿qué es lo que pretendes, Nada. Pero, a ver, no te entiendo. ¿Pues qué, no estabas de acuerdo en repartirle las tierras a los campesinos? ¿No estás contenta? Pues no sé si debería estarlo. Bueno, mira, en todo caso es lo que yo decidí, así que ya no se habla del tema. Ah, mañana quiero que me acompañes, Si te acampusano para que necesite con nosotros. Mira, Emilio, no sé qué es lo que estás tramando, pero espero que no me estés involucrando. ¿Por qué no vas tú solo? Porque tú eres la dueña de las tierras, Camila. El que se tiene que entender con él eres tú, no yo. Yo no quiero ver a... al señor Campuzano. ¿Va? Lo siento mucho, pero lo vas a hacer como yo te dije. Y de paso quiero que tengas listo al niño, lo vamos a llevar con nosotros. ¿Qué? Emilio, ¿qué tiene que hacer Miguel Ángel ahí? Quiero que esté conmigo. Que se acostumbre a las cosas de su papá desde pequeño. Ya, por favor, no quiero discutir. Camila, yo también estoy muy contento de volver a verte. Tomás vino a pedir una disculpa por un malentendido. ¿Qué malentendido? O más bien, ¿a qué se referían con lo que pasó? A lo que pasó entre tú y yo, a que estuvimos a punto de matarnos por un malentendido, ¿no? Y pues, a decirle que no hay problema. Yo estoy tratando de acostumbrarme a que seas mi hermano. Por más que le doy vueltas, pues no entiendo cómo, pues que me has perdonado la vida. Jimena me decía que eso de los sentimientos ya vendrá, ¿no? Y bueno, en lo que pasa todo eso, pues yo vine a pedirle una disculpa aquí a tu mujer y a decirles pues que todo queda en familia. Puedes contar conmigo para lo que se te ofrezca, Andrés, ¿de verdad? Gracias. Bueno. Tomás, ¿nos puedes dejar solos a mi esposa y a mí, por favor? ¿Qué? 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 Buenas noches, Isabel. Buenas noches, señor. ¿Estás molesta? No me gusta encontrar a un hombre platicando con mi esposa a solas en mi recámara. No, lo que pasa es que Tomás no es muy versado en eso de las buenas costumbres, pero es una buena persona. ¿Me puedes jurar que nada pasó entre ustedes? Por supuesto que no. Tú eres el único hombre en mi vida. No podía fijarme en nadie más. Menos en Tomás, mucho menos en Tomás, es tu hermano. Te amo mucho. Gabriel. ¿Querías decirme algo? Sí. Estuve pensando en lo que me dijiste. ¿En lo que te dije? ¿Quieres decir a nuestro hijo? Luciana, ya tomé una decisión al respecto. ¿Ah, sí? ¿Y cuál? Voy a encarar mi responsabilidad con ese niño. Me voy a casar contigo. ¿Vas a casarte conmigo? Sí, eso fue lo que decidí hacer. Gabriel, nunca pensé que eso fuera a suceder. Gabriel. ¿Qué pasa? ¿No estás feliz? Susana, por favor, no forcemos las cosas, ¿quieres? No entiendo, ¿qué me quieres decir? Tú sabes perfectamente que yo sigo amando a Camila. ¿Y te casas conmigo solamente porque piensas cumplir tu deber, por tu responsabilidad? ¿Sabes qué? No es lo que yo quiero, Gabriel. Yo no quiero que mi matrimonio sea una farsa, simplemente porque vamos a tener un hijo. Si es así, yo prefiero quedarme sola. Me quedo yo sola con mi hijo. Luciana, tú me pediste que cumpliera con mi responsabilidad, ¿no?
Y eso es lo que voy a hacer. No me pidas más, porque no sé si te lo pueda dar. Luciana, yo fui muy sincero contigo desde el primer momento. Te dije que no te amaba y esa situación no ha cambiado. Y no creo que vaya a cambiar nada más porque vayamos a tener un hijo. Gabriel, no sientes nada por mí. No te inspiro nada. No puede ser, David. Cuando hicimos el amor, yo sé que tú sí sentías. Yo sé que lo disfrutaste mucho. ¿Cómo es que ahora no sientes nada? Luciana, por favor. Gabriel, tienes que darme una oportunidad. Lo que tienes que hacer es olvidarte de Camila. La tienes que arrancar de tu vida. Dame un espacio en tu corazón. Vas a ver que con el tiempo vas a aprender a amarme. Yo te voy a amar mucho más. Y te puedo dar mucho más de lo que Camila te haya dado jamás. Está bien. No te voy a presionar. Pero sí quiero que te quede bien claro, Gabriel, que yo no quiero tu lástima, ¿eh? No la necesito. Ay, Sochi. Me voy a sentir tan solita no teniendo a Miguel Ángel cerca. Me da tanto miedo. Es que me imagino a Emilio entrando a su recámara y llevándoselo a quién sabe dónde. Mira, si ella fue capaz de llevárselo a México, es capaz de cualquier cosa. Ay, niña. Ya vio las cosas que está diciendo el niño. Sí. Parece mentira que estuviera con su padre apenas 2 días y haya cambiado tanto. Y se va a poner peor. Emilio me dijo que quiere pasar más tiempo con el niño. Que se lo quiere llevar a todos lados. Que él se quiere hacer cargo de su educación. ¿Sabes qué significa eso? Que ya lo perdí, Sochi. Que todo lo que he hecho, todos mis esfuerzos, todo lo que le he enseñado no sirve de nada. Porque Emilio se lo puede llevar en cualquier momento. Puede hacer con el niño lo que quiera. Lo peor es que no se me ocurre nada. Lo único que tengo que hacer es fingir que estoy atada, que Emilio me tiene atrapada aquí hasta que se me ocurra cómo escaparme con mi hijo de aquí. ¿Por qué no le pide ayuda a don Gabriel? No. Yo le dije a Gabriel que no necesitaba su ayuda y así voy a seguir. Pero eso se lo dijo por un arranque de coraje. No. Yo tengo que poder sola, Sochi. Gabriel tiene otras cosas en que preocuparse. Voy a hacer lo posible para irme de aquí, para sacar adelante a mi hijo, para estar lejos de Emilio. Y si veo que no puedo, pues ya veré si le vuelvo a pedir ayuda a Gabriel. Por lo menos ahora cuento con la ayuda de Nicanor, de mi hermano. También cuento.